hace 3 semanas debatiendo la ley de bases. Por suerte hemos podido encontrar un diálogo con el gobierno, un ida y vuelta con los funcionarios. Se ha podido bajar un capítulo que para nosotros, por lo menos para Córdoba, era bastante complicado, que era derechos de aportación. Se han hecho modificaciones a biocombustible y, bueno, desde el bloque vamos a acompañar en lo general el día miércoles que tenemos la sesión. Y luego, particularmente, entiendo que en su mayoría, por lo menos desde mi parte, vamos a aprobar toda la ley, que significa de lo que ha quedado de este articulado de más de 300 artículos, vamos a aprobar positivamente. Tienes temas culturales, temas económicos, temas políticos, temas administrativos, penales, civiles, bueno, un variete que fue complicado. En 3 jornadas de reuniones de comisión, escuchar los diferentes actores de diferentes temas se nos complicó. Pero bueno, hicimos todo el esfuerzo posible, hemos logrado establecer que era lo más importante, confianza con el gobierno para que haya un ida y vuelta y que entienda que los procesos republicanos pasan por el Congreso y espero este miércoles llegar a buen término. Antes de aprobar la ley, me parece importante, hay un capítulo extra de esta novela que son los gobernadores que están pidiendo una certidumbre fiscal, si se quiere, hacia adelante, creo que es lo que están discutiendo entre hoy y mañana. Pero luego de aprobada la ley, creo que desde el punto de vista del mercado, ¿no? Desde el punto de vista del mercado macroeconómico, si la ley se aprueba, va a ser algo muy positivo para que baje no sé, los costos país, que bajen algunos indicadores y que eso posibilite para que también en mediano plazo pueda haber una baja de la inflación y empiecen a estabilizarse los indicadores macro y micro. Por lo menos va a ser una señal. Por supuesto que faltan muchísimas otras cosas que están relacionadas a la gestión del gobierno. El gobierno tiene que empezar a gestionar y a mostrar resultados. Pero bueno, es un primer paso. Mi preocupación es que tener dolarizada la economía tiene una parte positiva que nos permite olvidarnos de la inflación. Pero tiene una parte negativa que si no se corrige esa dolarización semestralmente, por lo menos, podemos llegar a perder competitividad con el resto del mundo. ¿Qué significa? Que nuestros productos sean más caros que el resto del mundo. Y en ese sentido peligran muchos puestos de trabajo, muchas industrias. Y para eso, para que no pase eso, también el Estado no solamente debe tener como objetivo dolarizar la economía, sino también bajar el costo impositivo. A ver, vamos al tema de derechos de exportación, el cual conozco mucho. Si una industria tiene derechos de exportación y Brasil, Estados Unidos y China tienen subsidios en vez de impuestos, siempre vamos a estar en una competencia desleal con el mercado internacional. Entonces, es muy importante que haya un equilibrio entre el costo impositivo y el costo monetario. Bueno, ya es una política de gobierno, espero que no cometamos los mismos errores que cometimos en la época de los 90.